Bien, el inicio del primer tiempo con Gat Flores como árbitro en el Bicentenario. Y de entrada, siempre más cerca del gol, el equipo dueño de casa, en este caso Luna, que remataba, se cruzaba Guerrero. Ahí el enganche de Zurda y después el derechazo. El central que cruzaba, la pelota que se iba al córner. Acá, toque en el medio, el intento por lo menos. Aparición de Lemos, remate de lejos del mediocampista, tratando de sorprender a Adorno, que estaba lejos de su arco. Pero llega esta joya de gol, zurdazo de Pizano, que se mete en el ángulo para el 1-0 del dueño de casa, Palmaflor, que se ponía al frente con este zurdazo inatajable del tiro libre. Ahí está. Precisión y potencia para el 1-0. Ahí el festejo del argentino. Palmaflor, que había hecho mérito ya para ponerse en ventaja. Y seguía llegando Álvarez por el segundo palo. Manotazo salvador del arquero Vaca. Otra chance más para el local, que ya inclinaba totalmente la balanza. Pepe Peña preocupado por lo que pasaba en su equipo. Otro centro pasado, la baja Cañete, aparece Pizano, casi llega el segundo, bien el arquero ahí para evitar el segundo gol del dueño de casa. Y Pizano, que empezaba a aparecer por diferentes lugares, no daba referencia de marca. Y otra vez al frente el equipo de dueño de casa. Aquí se anima a ir al fondo. Luna le devuelve la pelota. Cañete, centro al medio. Y Pizano, que volvía a aparecer ahí como 9, como centro atacante. Y esta vez no se equivoca. Buena acción ofensiva del dueño de casa para la aparición de Pizano. Palmaflor, que se ponía 2-0 cuando había reaccionado el equipo veniano. Un golpe duro para el visitante tras esta buena jugada. Y de esta manera, 2-0 para Palmaflor en esta primera etapa. Así se fue al descanso. We'll be right back.